corre por mi cuenta, así que me pueden decir lo que quieran. No lo están nombrando. Es más, no lo hemos nombrado ni siquiera por haber jugado la eliminatoria con nosotros. Me pregunto, ¿en qué lugar lo ponen a Uruguay? Silencioso, calladito. Uruguay para mí podría ser la sorpresa, que es distinto. Tiene otra... Otro matiz. ¿No? Bueno, podría ser sorpresa. ¿Coinciden? Sus nueve ya no están en el mismo nivel de antes. No sé si para los cuatro finales hablas tú. Tiene, para llegar a los cuatro. Yo creo que para los cuatro finales. Tiene muy buenos jugadores en la mitad de la cancha jóvenes. Pero yo creo. ¿No? Federico Valverde. No le dio. Tiene que ser su mundial. No le dio un aire nuevo, Titín, el nuevo técnico. Totalmente, pero no creo que lleguen a los cuatro finales. Esa era la pregunta. O sea, tiene gente joven. Va a pasar seguramente. Coincido con Vicente que lo mejor es el medio. La historia de Uruguay está escrita por buenos delanteros o buenos defensores. Y hoy se les han caído un poco los delanteros y los defensores. Las áreas, claro, exactamente. O sea, por ahí. No le esa es la debilidad. Sí, pero y para mí sí la sorpresa, porque igual también, o sea, a ver, hay que ver, Uruguay viene de un proceso de mucho tiempo atrás con un técnico que estuvo de manera permanente, es un cambio. No siempre ahora tiene que terminarse por delanteros y por defensores. Creo que podría ser que agarre otro tipo de herramientas. Para mí podría dar la sorpresa. Ahora, hay un tema importante, ¿no? Porque generalmente cuando se jugaban los mundiales, sí, se jugaba en periodo vacacional. Entonces los jugadores, sobre todo sudamericanos, no llegaban bien. Mm. No llegaban a su 100% y creo que ese ha sido un poco el declive de los países sudamericanos en los mundiales. Entonces, esta es otra etapa. Los está agarrando, por ejemplo, Federico Valverde viene de hacer sí. un, un,